El Festival de la Cerveza Artesana celebrado este fin de semana en Coín ha sido un reclamo de ocio y entretenimiento para vecinos y visitantes, que han disfrutado de un evento con gran ambiente al aire libre en la Alameda. La cerveza, la gastronomía y la música en directo han sido los ingredientes para que el público se mostrara encantado con la propuesta. Aunque las condiciones meteorológicas del primer día del festival no fueron tan propicias, la experiencia para los empresarios que ofrecían sus especialidades cerveceras y gastronómicas en el evento ha sido en general muy positiva. Bueno, yo me lo estoy pasando genial, porque es que siempre que haya una fiesta al aire libre, me encanta, con musiquita, cerveza artesana, comida, vamos, súper bien, un ambientazo que lo podéis ver, súper bien, ¿verdad, cariño? La verdad es que bien. Hemos llegado de trabajar y he dicho, vamos a dar una vueltecilla, vamos a salir un poquito de casa. Y ya nos hemos puesto un poquito así de cerveza, un par de bocadillos y esperando a que empiece un poquito la orquesta. Me contabas que no soy de aquí de Coín, ¿no? ¿Dónde soy? Contadnos. Yo soy de Móstoles, de Madrid. Vale. Y llevo aquí un año y medio viviendo en Coín. Y la verdad es que muy contento. Un pueblo con muy buena gente y muy avanzado, la verdad. Hay que sí. Hay muy buena energía en Coín, la verdad que sí. Yo no soy de Coín, soy de Málaga. Pero soy casi ya de Coín, porque como estoy con él, ya somos casi los dos de Coín y nos encanta la gente de aquí, es como que tiene personalidad. Bueno, la de protagonista verdad. De la fiesta es la cerveza, por supuesto. Totalmente. Cervecera hasta la médula, vamos, me encanta. Yo no soy muy cervecero, pero bueno, hoy vamos a tomarnos unas cuantas, a ver cómo acabamos. Mira, dale una vuelta a esto, el ambiente está con la gente con muchísimas ganas de feria, de celebrar y de volver un poco a la vida normal y a celebrar cosas normales. Oye, a tope, ¿no? Ayer un poquito más flojo por la lluvia. Más flojo por la lluvia, que tampoco nos quejamos, que la gente también demostró que tenía ganas y hoy, pues fíjate, a tope, esperando al concierto y esperamos rematar. ¿Qué clase de cerveza tiene? ¿Como la de hace dos años? No, hemos ampliado. Nosotros tenemos desde cervezas lager a Belgian White, tenemos cervezas de trigo y mango, tenemos cervezas negras, tostadas, de cualquier estilo. Tenemos 12 estilos diferentes. Ya lleva 10 años, es de las más antiguas y además, bueno, está en el centro de la... No es la capital, está en Toledo, pero sí que tiene mucha incidencia. La verdad que sí que ha crecido bastante en estos últimos tiempos. Bueno, hablamos contigo hace dos años en el mismo sitio, en la misma esquina. Sí. Pues nosotros estuvimos aquí, que además teníamos tantísimas ganas de volver por eso, porque fue el primer y último evento del 2020, porque nos fuimos un domingo y el viernes nos tuvimos que confinar, lamentablemente, y estábamos deseando volver a Coín.
va el ambiente, por favor? Realmente sensacional, la aceptación del público ha sido genial. Tenían ganas de que volviéramos a hacer este birrar y la verdad que ha sido genial, genial, realmente. Está saliendo un poquito más flojo por el tema de la lluvia, pero hoy está todo petado, ¿eh? El tema de la lluvia, pues hoy realmente los coineros lo han pagado completamente con el público y la reacción que han tenido realmente. Bueno, cuéntanos un poquito qué ofreces aquí en este stand. Nosotros tenemos comida latina, comida típica de Venezuela, realmente la aceptación del público con las arepas rellenas, de pollo, ternera, les ha gustado mucho y la verdad que ha sido genial, genial, genial. La gente entre cerveza y cerveza también un poquito de comida, ¿no? Entre cerveza y comida hicieron el conjunto y la estamos pasando. ¿Es la primera vez que vienes a Coín? No. Tenemos 3 años viniendo ya al evento y realmente siempre que venimos aquí, genial. ¿Cómo se comporta la gente? Cuéntanos. Súper bien, amables, se adaptan a lo que sea, a lo que tú le digas, les gusta de todo, están consumiendo en todos los sitios y eso es lo que es realmente un evento. ¿Cómo está viendo el ambiente de la fiesta de la cerveza aquí en Coín? Está de maravilla. Falta un poquito de sol, pero está muy bien. Bueno. Está muy bien, hay un muy buen ambiente. Hay mucha variedad de puestos y hay por todos los gustos. ¿Vienes de París, me comentabas? Vengo de París, sí. Pero vivo aquí en San Pedro. Hace 3 años que vivo por aquí. ¿Cómo lo estás pasando aquí, Coín? Pues muy bien. La verdad, de maravilla. Es que, como lo he dicho antes, es que hay por todos los gustos, ¿no? Que le gusta suave, que le gusta la cerveza, que le gusta la parrillada, que le gusta el otro. Hay por todo el mundo. Es que me gusta mucho la cerveza. Y viviendo cerca de Bélgica, no me iba mucho ahí para, ¿sabes? Y está que no tengo palabras, es que algo increíble, increíble. La verdad es que se nota que hay mucho, mucho trabajo y mucha pasión y mucho amor. Y eso lo hace todo. Yo soy Paco Alonso y bueno, soy gerente de Segral Brewing. Bueno, pues háblanos un poquito de esta marca de Segral. Pues bueno, es una marca que nació hace unos 5 añitos, la fundamos con mucho cariño y estamos elaborando cerveza súper natural, súper compleja, cerveza premium en definitiva, en Almuñécar, Granada. Está gustando en general muchísimo, desde ayer que incluso había menos gente, pero hoy vamos, hoy ha sido un éxito y está encantando la cerveza. Bueno, ¿cómo está viendo el ambiente de Coín? Cuéntanos. El ambiente de Coín. El ambiente de Coín me ha parecido súper acogedor, la gente simpatiquísima, la verdad que es una aceptación, han abierto la mente a que les demos a probar todo lo que hemos querido. Vamos, genial, la verdad que sí.
La organización, a cargo de Birra and Art, con la colaboración de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Coín, también manifestó su satisfacción por el éxito de la convocatoria, con la que se ha recuperado el último evento celebrado antes de la pandemia. ¿Qué opinión le merece este ambiente que se está viviendo hoy en Coín? Pues estamos muy contentos porque, bueno, este evento siempre ha sido un éxito. Lo recuperamos después de 2 años con mucha ganas, con mucha ilusión. Y bueno, pues creo que la gente ha respondido, tanto la gente de Coín como gente de fuera, que estamos viendo cómo ha sido un reclamo turístico que siempre se agradece. Y bueno, pues disfrutando de la música en directo, como podéis escuchar, que siempre, siempre viene muy bien. En cualquier evento y al aire libre, en este festival de la cerveza, pues lo engrandece aún más. Bueno, la fórmula perfecta, ¿no? Buena cerveza, buena música y también para comer, ¿no? Sí, cerveza artesanal, buena gastronomía y música en directo, creo que era el plan perfecto, que a todos nos apetece venir a esta Plaza Alameda, también al resto de nuestras calles de Coín, para este fin de semana, que hemos tenido un gran evento y creo que la gente ha respondido. Pues gente de Coín, por supuesto, pero gente de Marbella, de Málaga, de todos lados, ¿eh? Sí, sí, ha sido un gran evento con un gran reclamo turístico, lo venía haciendo y este año lo ha vuelto a hacer, así que muy contento y con ganas de volver a repetirlo en otras ediciones. Miguel Macías, que es el organizador de esta fiesta, imagino que tienes que estar súper contento, ¿no? La verdad es que sí. Ayer tuvimos un poquito de agua, pero hoy, que no respeto el tiempo, Coín se ha volcado, se ha tirado a la calle, ha venido a beber cerveza, a comer bien y a escuchar buena música. Y la verdad es que estamos superando las expectativas. Hemos tenido que esperar 2 años, pero ha merecido la pena la espera. Además, de verdad, han sido 2 años largos, pero ya estamos en marcha. Justo después del festival que hicimos hace 2 años en Coín, sí, nos cerraron por la pandemia. Y aquí estamos otra vez. Y encantado de estar aquí en Coín. En esta noche fantástica, José Miguel. Absoluto. Llevamos así todo el día, desde el 1 de mediodía, llenos, completo. Renovándose el público. Estamos disfrutando todos los cerveceros y gastrónomos que estamos aquí. Pero es que el pueblo de Coín y los visitantes que hayan venido están igual. Bueno, gente de Coín, gente de Marbella, de Cártama, de todos lados. La publicidad se ha tirado por todas partes con idea también de que este evento sea un atractivo para que la gente visite Coín y conozca Coín. También tienes tu propia marca de cerveza, ¿no? Efectivamente. En este caso llevo la representación de las cervezas de Cibeles de Madrid, que están funcionando muy bien. Y luego tengo una lager, la 1870 del País Vasco, que vamos, está arrasando. Me estoy quedando sin cerveza ya. Tenemos que probarla, ¿no, José Miguel? Hombre, cuando tú quieras.